Empezamos. Buenas tardes a todos y bienvenidas a esta octava sesión del curso de Hepatología en Red. Como siempre, agradezco a Gador por apoyar el curso y a Sandra por hacer lo posible desde Fundie. Como siempre, o por lo menos para mí, hoy tenemos un programa muy atractivo. La primera conferencia va a estar a cargo de la doctora Nelia Hernández y tiene como título Hepatotoxicidad autoinmune. Es un tema de gran actualidad y también de vigencia. Yo recuerdo muy bien, estaba en esa época, en los 80, cuando se describieron los primeros casos de hepatitis autoinmune por medicamentos, la oxifenacetina, que era un laxante, la alfa-metildopa. Pero esto hoy tiene una relevancia mucho más grande por el impacto de los anticuerpos monoclonales, los anti-TNF y todas las otras inmunoterapias. Luego de la conferencia de Nelia, la doctora Silvia Paz nos resumirá la importancia de incorporar al armamentario clínico de lo que hacemos en los pacientes con hepatitis B, la cuantificación del antígeno de superficie. Aunque seguramente en el futuro vamos a tener mejores marcadores, hoy el antígeno de superficie cuantitativo es el único marcador subrogante del triple cDNA, que como sabemos es el mayor villano a combatir. Y finalmente, después de las dos conferencias, en lo que llamamos el rincón de la biopsia, yo voy a hablar sobre el diagnóstico histológico de cirrosis. Así que vamos a empezar con la primera conferencia. Me gustaría decir algunas cosas sobre Nelia. Nelia es líder de la hepatología uruguaya, es una gran formadora de recursos humanos porque ha tenido una extensa carrera universitaria. Desde hace ya unos años, Nelia adoptó como subespecialidad de la hepatología la hepatotoxicidad y vaya que lo hizo muy bien. Ella fue cofundadora del Registro Latinoamericano de Hepatotoxicidad y hoy es una verdadera experta en el tema. Así que, como uno de los corolarios de su exitosa carrera, Nelia es hoy presidente de la Asociación Latinoamericana de Hepatología. Fuera de la medicina, Nelia es re futbolera y es una hincha homocigota de Uruguay. Pero esta noche puede llegar a hinchar por River, porque River juega con Nacional, el equipo por el cual los de Peñarol tienen rechazo agudo. Así que, amiga Nelia, te escuchamos. Bueno, hola Fede, hola a todos. Déjame agradecerte enormemente por invitarme a estar acá. Dos consideraciones. La primera, mi presidencia arranca en septiembre, así que porfi, no me apures. A partir de septiembre sí. Y lo segundo, que el rechazo no es agudo, el rechazo es crónico, ¿tá? El rechazo nacional es crónico. Se agudiza días como estos, pero es crónico. Bueno, la idea de la charla es la hepatitis símil autoinmune inducida por fármacos. Tiene un nombre mucho más por ahora en inglés, Drug-Induced Autoimmune-like Hepatitis, que es el nombre que se le ha dado la nomenclatura, la última, a este tipo de hepatitis. Y para empezar a hablar de este tema, que es la toxicidad, es fundamental tener un par de conceptitos claros, de que hay varios tipos de reacciones cuando hablamos de toxicidad hepática. La intrínseca, que es la que se va a dar en cualquier individuo que se exponga a esa medicación y a esa dosis, es totalmente dependiente de la dosis, aparece rápido, es predecible, sabemos cómo se va a dar, qué va a pasar, etcétera, y es aguda, es la típica toxicidad por el acetaminofeno o paracetamol. Y no tiene nada que ver con la que vamos a charlar hoy. El grupo más grande es el que llamamos idiosincrático, que se va a dar en algunos individuos, en otros no. En general la incidencia es baja, no depende de la dosis en la mayoría. La latencia es variable, lo tomo 3 días y tengo la toxicidad, o puedo tomarlo por meses para que aparezca la toxicidad. Es completamente impredecible, de todo punto de vista impredecible. No sé a quién, no sé cómo, no sé cuándo.
puede tener cualquier presentación, aguda, crónica, con enzimas, con bilirrubina, sin bilirrubina, puede ser el hallazgo de varices con muchas toxicidades. Y el daño se produce por una vía metabólica o una vía inmunológica, que esta sí es la que vamos a charlar hoy. Y por otra parte, tenemos un tercer grupo, que es el grupo de las reacciones indirectas. Comparte algunas cosas con la idiosincrática, porque se va a producir en algunos y no en todos los individuos. Su incidencia es baja, es independiente de la dosis. En general, no se ve con tratamientos cortos, sino que se ve con tratamientos de latencia un poco más larga, pueden ser semanas o incluso algunos meses. Es impredecible, también tiene cualquier presentación, pero el daño es el propio efecto del medicamento. Y ese es el mecanismo por el cual se da la lesión. Por ejemplo, un rituximab que reactive un virus B. Es decir, no es el ritu el que dio eso, sino que en su mecanismo de acción para tratar la patología va a generar la inmunosupresión que permita que el B se active. Y el otro que cumple con eso es algo que Fede nombró ahora, que son los medicamentos con los anticuerpos monoclonales, que de alguna manera, y sobre todo los que inhiben el punto de control inmune, que al liberar el punto de control inmune, liberan la respuesta inmunológica y ahí pueden aparecer todas las toxicidades inmunomediadas que se les ocurra. Lo que vamos a charlar hoy, que es la hepatitis autoinmune, perdón, hepatitis símil autoinmune por fármacos, está en el contexto de las reacciones idiosincráticas. Y el otro concepto importante en toxicidad es que nosotros podemos tener cualquier forma de presentación y desde la bioquímica podemos tener formas colestásicas, donde claramente predomina la fosfatasa alcalina sobre la ALT, que pueden tener o no tener bilirrubina. El cálculo para considerar la colestásica es las veces de ALT sobre las veces de la fosfatasa alcalina. Cuando eso es mayor a 5, estamos hablando de que es una forma, perdón, cuando es menor a 2, es una forma colestásica. Y las formas necróticas o hepatocelulares, en la cual ese cociente es a la inversa, ALT sobre fosfatasa mayor a 5 es hepatocelular. También puede tener bilirrubina o no tener bilirrubina. Y en toxicidad también le sumamos que los mismos fármacos pueden tener las dos presentaciones en pacientes diferentes. Entonces podemos tener por el mismo antibiótico pacientes que tienen colestasis, pacientes que tienen patrones hepatocelulares. Y cuando nos estamos refiriendo al DILI autoinmune, que es la forma más fácil de llamarlo, vamos a estar hablando de las formas hepatocelulares en su gran mayoría. Es decir, va a ser idiosincrático y hepatocelular. La idea es llevarlo a la clínica, llevarlo a lo que hacemos todos los días y ver la presentación y ver el problema. ¿Y por qué termina siendo muy importante definir si esto es una hepatitis autoinmune o lo que estoy viendo es una toxicidad símil autoinmune? Cambia muchísimo, fundamentalmente en la propuesta terapéutica y en el seguimiento del paciente. Entonces, la idea primaria es, yo les voy a traer dos casos que tienen muchas similitudes y como van a ver muchas diferencias, y que son casos de la vida real, forman parte del registro, forman parte del registro uruguayo, o sea que los hemos vivido. Y esta es una mujer de 69 años, que es hipertensa, que está tratada con enalapril y atenolol. Y en realidad la manda a su médico de cabecera con una ictericia que le descarta las causas obstructivas. La paciente ingresa o debuta con una bilirrubina de 11, con una ALT por 12 veces el valor normal, con una fosfatasa alcalina apenas elevada, eso ya les da un hepatocelular, con unas plaquetas de 215 y una buena función desde la coagulación. No tenía ningún hallazgo patológico en lo que era la imagen, eco y tomografía. Y tenía una serología viral negativa, un asma, un antimúsculo liso de 1 en 160, con lo que nosotros llamamos
No, se cortó para todos la transmisión, así que le mandé un mensaje a Nelly a ver si la podemos restablecer. Ahora sí, perfecto. A ver, habla. No. ¿Ahora? ¿Seguimos Ahora sin el? sí. Perfecto. Ah, bueno, perdón, no sé dónde. Yo estaba requete en otra, entonces no sé dónde se cortó. Más o menos en el asma positivo. Ok, capaz que retomo un pelín más para atrás. Buenísimo, gracias, Nelia. No, perdón. A ver ahí. ¿Hasta acá? ¿Acá estábamos? La biopsia ya no se escuchó. Había llegado a los autoanticuerpos de la IgG Perfecto. y el asma, la biopsia no. Ok, o sea que teníamos el antimúsculo liso positivo con una inmunoglobulina elevada y un FAN no reactivo. Y esta es la biopsia de la paciente, un F2 de Metavir, abundantes plasmocitos en el infiltrado inflamatorio portal y rosetas en la zona lobular. Con estos elementos, obviamente lo que está resumido allí, más la biopsia y una forma aguda con hepatocelular, seguramente el planteo sea de hepatitis autoinmune. ¿Qué pasa? El médico tratante la manda porque la paciente, 8 semanas antes de instalar la ictericia, había recibido amoxidal clavulánico por 10 días. Por tanto, la pregunta del paciente, del médico, era si esto era una hepatitis autoinmune o esto era una toxicidad símil autoinmune. El amoxidal clavulánico es uno de los fármacos con mayor potencial hepatotóxico y de ahí surge la duda de su médico internista. Este caso va por un lado y les muestro el otro, que también es una mujer, 54 años, prurito, ictericia, sin fiebre, sin dolor, sin atralgia, sin rash, que la mandan desde cirugía porque le descartaron todo lo obstructivo. Esta paciente tenía 18 de bilirrubina, AST de 1100, 35 veces el valor normal, 20 veces el valor normal de la ALT. La fosfatasa por 1,5 vez, o sea que nuevamente un patrón claramente hepatocelular. Las plaquetas en 115 y un INR de 2. También hay elementos que hacen bien diferentes a las pacientes. En este caso, la imagen estaba bien en vía biliar, no tenía nada obstructivo, pero el hígado tenía bordes irregulares, heterogéneo y había una esplenomegalia. La serología viral también era negativa, en este caso el FAN era positivo, 1 en 320 con un patrón homogéneo, una gamma globulina de 2,5, no contamos con IgG en este caso, y a mí me la mandan ya con una biopsia que decía fibrosis y nódulos de regeneración, cosa que ya podíamos ir pensando por los hallazgos previos, y con un infiltrado linfoplasmocitario. También se trata entonces de una paciente que cumpliría con casi todos los criterios para plantear que estamos frente a una hepatitis autoinmune, bien una reactivación en una cirrosis del mismo origen autoinmune. Pero lo mismo que la paciente anterior, ¿qué pasa si esta paciente les cuenta que hace 24 meses, 2 años, que recibe nitrofurantoína por infecciones urinarias a repetición? La pregunta en los dos casos es, ¿mantenemos nuestro diagnóstico de hepatitis autoinmune o flare en una cirrosis autoinmune? ¿O nosotros podemos pensar algunos diagnósticos diferenciales? En el primer caso, ¿podemos plantearnos que es una hepatitis autoinmune clásica? ¿Podemos pensar que es una hepatitis símil autoinmune por amoxidal clavulánico? También se podría plantear que la señora tiene una hepatitis autoinmune que no estaba diagnosticada y una toxicidad por clavulánico, otras ideas que me pueden comentar después. Y en el segundo caso, también podemos pensar si esto es una hepatitis autoinmune clásica en una cirrosis también autoinmune y no tiene nada que ver esa nitrofurantoína, o si esta paciente tiene una hepatitis símil
autoinmune por nitrofurantoína en una cirrosis que también es explicada por la nitrofurantoína, o la paciente tiene una toxicidad sobre una cirrosis autoinmune. Si se les ocurren más preguntas, pero son básicamente lo que hace que estos dos casos nos gatillen cuál es el problema cuando nos planteamos hepatitis autoinmune o toxicidad símil autoinmune y a cuál de ellas tengo que tratar con corticoides, a las dos y por cuánto tiempo, a la que tiene cirrosis sí, a la otra paciente no. Es decir, todos estos elementos son los que voy a tratar despacito de ir contestando con la información que hoy tenemos respecto a esto. Y vamos a ir paso a paso viendo cómo podemos diferenciar estas dos formas, la clásica de la del DILI, en su presentación, en su latencia, en su bioquímica, en su serología, en su histología o en su evolución. ¿Qué cosas tenemos que mirar? Entonces, uno de las series de casos que aparece primero respecto a esto es una serie que publica Björnsson, un islandés que se dedica muchísimo a este tema de la toxicidad, y en el 2010 nos cuenta que revisa 260 pacientes con hepatitis autoinmune y de los 260 pacientes, en 24 había un fármaco que estaba en la vuelta. Y cuando los empieza a analizar, de esos 24, 11 eran por minociclina, un antibiótico que acá usamos menos, y 11 eran por nitrofurantoína. O sea, la mayoría de los casos correspondía solo a dos fármacos. Y cuando compara los pacientes con el antecedente del fármaco versus los pacientes con autoinmune que no había fármaco, fíjense, igual porcentaje de mujeres, igual porcentaje de seropositividad tanto de FAN como de antimúsculo liso, igual presentación en cuanto a la bioquímica, si bien puede haber un poquito más de elevación de enzimas en el DILI, pero no es significativa la diferencia. Las gamma globulina elevadas se dan exactamente en las dos, la ictericia también, pareja, es decir, que todos los elementos que nosotros usamos para la hepatitis autoinmune clásica se dan exactamente igual cuando hay un fármaco. Y cuando miramos la biopsia pasa exactamente lo mismo. Los plasmocitos e incluso las rosetas, que de alguna manera uno la tiene como más para la autoinmune, no hay absolutamente ninguna diferencia entre los dos grupos. En esta serie no se observó ni cirrosis ni fibrosis avanzada. Entonces, a partir de ahí, si la biopsia mostraba fibrosis, se empieza a como pensar que no es un DILI. Los pacientes que tenían una hepatitis autoinmune y con un DILI previo, en 14 de los 24, se suspende la terapia inmunosupresora y no hubo recaída. Entonces también se empieza a pensar que esa podría llegar a ser una diferencia, pero por ahora son mucho más las similitudes casi idénticas que las diferencias. En la serie que les mostré no había nada de cirrosis, pero fíjense en esta serie latinoamericana, 2 años después de la anterior, donde ven 12 pacientes con toxicidad por nitrofurantoína, y lo que encuentran son 3 hepatitis crónicas y 2 cirrosis. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que acá se usaron tratamientos prolongados, sobre todo para el tratamiento de la infección urinaria a repetición. Y la latencia iba desde los 2 meses hasta los 15 años recibiendo el fármaco. O sea que aquel dato de que la presencia de fibrosis o cirrosis anulaba el diagnóstico de DILI, se empieza a ver que no es tan así. Entonces, acá ya se empieza a concluir que la nitrofurantoína puede dar enfermedad crónica, que puede tener marcadores de autoinmunidad y que responde a la terapia inmunosupresora. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos el problema desde el lado de los pacientes con lesión hepática por fármacos? Es decir, en lugar de buscar los autoinmunes que tenían un antecedente de fármaco, ahora voy al revés y busco dentro de los pacientes con toxicidad cuáles tienen elementos de autoinmunidad.
Esto es el registro americano, el DILIIN, donde de 2004 a 2014 tienen 88 casos de DILI con fenotipo autoinmune. Eso es aproximadamente un 8% del total de la serie. Y cuando van a mirar cuáles son los fármacos que tienen ese fenotipo, nuevamente la nitrofurantoína se lleva todos los boletos. Sigue la minociclina y después uno que nombró Federico, que es la metildopa y la hidralazina. Ellos vuelven a mostrarnos que la mayoría son mujeres, como sucede en la autoinmune, que el patrón es hepatocelular en un 75% de los casos, que casi todos presentan FAN o antimúsculo liso y que hay un alto porcentaje de inmunoglobulina elevada. Van un paso más y comparan los HLA de estos pacientes versus controles y no existe un, digamos, HLA diferente, más favorecedor de lo autoinmune en los casos de DILI autoinmune. Sí empiezan a ver que la latencia es más larga en los pacientes que tienen fenotipo autoinmune del DILI versus los que no tienen este fenotipo. Es decir, reciben más tiempo el fármaco. Y los marcadores de autoinmunidad empiezan a ser más frecuentes cuanto la latencia es más larga y cuando la enfermedad es más severa. Y acá sí, aproximadamente la mitad de los casos no recibe inmunosupresión. Solamente resuelve retirando el fármaco que se pensaba que estaba dando la toxicidad y el fenotipo autoinmune. Empezamos a ver alguna diferencia cuando empezamos a mirar qué pasa cuando tratamos estos pacientes. Y este es un trabajo que nos muestra que el DILI, 22 pacientes con DILI versus 22 pacientes con autoinmune clásica, todos ellos tratados con prednisolona, lo que vemos acá es lo que mencionaba al principio, ¿no? Que el DILI en general tiene más ALT que la hepatitis autoinmune. Y que la respuesta está pendiente, es mucho más rápida en el paciente con DILI que en el paciente con autoinmune. ¿No se escucha? Bien, Elia, se escucha Ah, perfectamente. bien. Entonces, de este trabajo se empieza a desprender que se reduce muy rápido un DILI autoinmune cuando le ponemos corticoides, que remite mucho más el DILI con autoinmunidad que la autoinmune clásica, y que cuando uno discontinúa la inmunosupresión, vamos a tener mucho más recaída en la autoinmune que en el paciente con DILI. O sea que en la forma de presentación no parece haber diferencia, y sí aparecen las diferencias en la evolución y en la respuesta al tratamiento con los corticoides. Cuando analizamos la respuesta al tratamiento, y esto es una serie de casos simplemente para mostrarles, los fármacos casi todos son la nitrofurantoína, la minociclina o los interferones. Y acá vemos de que en la mayoría de las series, en esta, en todas, la recaída es cero. No se ve recaída en ninguno de los pacientes, sea que el tratamiento fue solo la suspensión o los corticoides. Una vez retirados los corticoides, en este grupo de pacientes no se ve recaída. Este es el trabajo que cambia un poquito esta idea, pero que es un trabajo que me parece súper importante mostrárselo. Esto es el registro latinoamericano sumado al registro español de los casos de DILI con fenotipo autoinmune. Y acá son 33 los casos en un total de 1.426 casos de DILI. En realidad la prevalencia es un poquito más baja de la que les mostraba en el registro norteamericano. Quizás es por el tipo de fármaco que utilizamos. Entonces, el daño hepatocelular es el que predomina, ni que hablar, 84 en los pacientes con DILI autoinmune versus 63 en los casos de DILI que no tienen este fenotipo. Se ve, al igual que les venía contando, una mayor latencia, tres veces más la latencia
en el caso de fenotipo autoinmune EDILI. El tiempo de normalización es más largo, fundamentalmente cuando no usamos corticoides, obviamente. Y aparecen las estatinas, que hasta ahora en todos los otros trabajos no habían aparecido, pero las estatinas como clase, es decir, si sumamos Rosu, Atorva, fluvastatina, etc., representan un cuarto de estos casos. Es el 25% de estos pacientes es por estatinas. Y la recaída ya no es cero. La recaída empieza a ser a partir de los 2 años más importante de lo que nos venían mostrando los trabajos anteriores, al punto que más allá de los 4 años hay un 9 en 18 de recaída. Cuando hablo de recaída es porque en estos pacientes se descartó obviamente una nueva toxicidad, se descartó nuevamente que el paciente se haya reexpuesto al mismo fármaco que se había expuesto previamente, se descartaron otras causas. Y lo que sí es importante es ver que el tiempo de seguimiento a veces tiene que ser el suficiente para evaluar o no la recaída. ¿Y en qué pacientes se recaía más? En aquellos pacientes que no tenían eosinofilia periférica en el momento del debut, esos recaen más. En los que tenían un aumento muy marcado de bilirrubina y de enzimas. Y esto para mí es muy importante, porque los que tenían exposición crónica a estatinas son los que más recaían. Y no en DILI, no en toxicidad hepática, pero tiene esto descripción en otras formas inmunológicas. Y este es el primer trabajo que asocia las estatinas como clase, como parte del grupo que puede dar el fenotipo autoinmune. Entonces, las similitudes, las que veníamos nombrando, autoanticuerpos, elevación de gamma globulina, ictericia con patrón hepatocelular, hepatitis de interfase, plasmocitos, rosetas, la cirrosis puede también estar presente y diversos grados de fibrosis, o sea que por ahí no es el camino para diferenciarlas. La hepatitis autoinmune por un DILI resuelve la mayor parte de ellas con la retirada del fármaco. El tema es darnos cuenta que realmente es el fármaco el que está produciendo eso y retirarlo y no ponerle corticoides. Si es que le ponemos corticoides, lo que habitualmente sucede es que la mejoría es muy rápida y rara vez recae con la suspensión, pero nuevamente el seguimiento de estos pacientes es muy importante. Y después que no cualquier fármaco da un DILI autoinmune, sino que hay un número de fármacos descritos o con un potencial más alto de dar este fenotipo. Si vamos al primer caso, el segundo, el que tenía la cirrosis, que venía recibiendo la nitrofurantoína, les voy a mostrar un poquito la evolución tratando de aplicar lo que veníamos charlando. Esta es la evolución en el tiempo de la paciente y esto que están viendo es sin corticoides. La paciente llega a 18 de bilirrubina y los valores de ALT y AST que están viendo y todo se normaliza sin corticoides. Desde julio del 2010 a más o menos septiembre del 2010 es que se va logrando la normalización. Desde la normalización hasta ahora pasaron 14 años y la paciente no ha tenido ninguna recaída. Es más, en el seguimiento de esta paciente hemos visto una normalización de sus plaquetas, una normalización de su INR y los anticuerpos antifan en descenso. El último lo tengo hace mucho tiempo, no sé cómo está ahora, pero por supuesto no recibió nunca más la nitrofurantoína. O sea que esta paciente tiene nitrofurantoína reconocido potencial de hepatitis símil autoinmune. La latencia larga, 24 meses, con lo cual puede explicar el DILI y la cirrosis. Mejora con la suspensión, sin inmunosupresión, y tiene un seguimiento sin recaída de 14 años. Esta paciente claramente forma parte de este grupo de
hepatitis símil autoinmune farmacológica. ¿Qué pasa con la otra paciente, la que tenía el clavulánico, que no tenía cirrosis, pero que tenía un F2? Esta es la evolución de la paciente a las 7 semanas de haber terminado el clavulánico, a las 11, 14, 16 y 24. Mejora la bili, pero no mejora absolutamente nada la bioquímica de las enzimas hepáticas. Esta paciente tiene amoxidal clavulánico. Es reconocido su potencial hepatotóxico, pero no con las formas autoinmunes. El tratamiento fue de 10 días, una latencia corta. Está suspendido y a los 6 meses mantiene alteraciones idénticas, no mejora su bioquímica y requiere de inmunosupresión para mejorar y cada vez que se intenta retirar o bajar la inmunosupresión, la paciente recae. O sea que esta paciente no cumpliría con los criterios de un DILI símil autoinmune y queda por una hepatitis autoinmune clásica donde no sabemos qué pudo jugar el clavulánico en esa elevación de la bilirrubina. Todo este tema del DILI autoinmune, como dice Fede, es muy nuevo, o no sé si es nuevo el tema, pero sí que se está moviendo mucho y se está tratando de poder hablar todos de lo mismo. Y el grupo de Málaga, en marzo del año pasado, generó una reunión con todos los expertos, con todos los que han publicado estos papers que le mostré, para intentar poner una nomenclatura, cómo hacemos el diagnóstico, hacia dónde tenemos que ir. Lo primero es ver qué fármacos sabemos que pueden dar todo esto, los que le mencioné, más algunos tirosinquinasa como el imatinib, el grupo de las estatinas, todas ellas, masitinib, otra tirosinquinasa, diclofenac, la metilprednisolona, ciproterona y también algunas de las hierbas. No es exclusivo de los fármacos, sino que también se han descrito hierbas, allí las tienen, que pueden dar este perfil autoinmune. El grupo plantea que el algoritmo debería ser algo parecido a esto, adaptado a cada paciente. Si tenemos una injuria hepática con IgG elevada y autoanticuerpos reactivos, o sea, todo lo que nos hace pensar en un autoinmune, fijémonos si no tiene un fármaco con una cronología compatible. Si no lo tiene, obviamente seguimos el camino de la hepatitis autoinmune, pero si encontramos que sí tiene, planteemos al menos esa posibilidad. Una vez que planteamos la posibilidad, lo más importante es suspender el agente sospechoso. Esto que parece bastante como nada o tonto de perogrullo, si nosotros no lo tenemos presente, no lo vamos a suspender. Entonces vamos a estar haciendo inmunosupresión con un agente que probablemente pueda estar dando o prolongando la situación clínica. Acá se puede suspender y esperar. Si no responde, ir a la biopsia. Se puede suspender y hacer la biopsia. Ese camino lo tomamos cada uno con el paciente que tenemos adelante y un poco guiados por lo que cada uno tiene de experiencia. Y la biopsia puede ser compatible, hacer inmunosupresión si no mejora e intentar retirar. La biopsia puede ser improbable para autoinmune. Entonces nos quedamos con un posible DILI, mantenemos la suspensión y vigilamos. Obviamente la biopsia nos puede mostrar otra cosa y tendríamos que actuar en consecuencia. En suma, les diría que hoy el DILI tipo autoinmune es una injuria hepática que no podemos distinguir de la hepatitis autoinmune, que se resuelve suspendiendo el fármaco sospechoso o con un curso corto de inmunosupresión, que tiene agentes reconocidos, hoy les decía, uno de los casos no es ninguno de estos agentes, entonces eso ya hace sospechar que por ahí no va la cosa, pero con estos hay que tenerlo muy presente, que tenemos, nos están faltando criterios para diferenciarlos, y los trabajos están hacia la proteómica, a ver si ahí está la respuesta. Lo que tenemos hasta ahora no sé, no está, pero es muy probable que venga por ahí. No sabemos qué pacientes, aun cuando sea un DILI autoinmune, requieren inmunosupresión y cuáles no.
y mucho menos qué regímenes de tratamiento o qué duración, porque esto se hace similar a lo que se hace con la hepatitis autoinmune, no es que haya algo específico, entonces uno empieza con prednisona, va bajando, va viendo qué pasa y va poniendo azatioprina si ve que la cosa lo requiere, o sea que no tendríamos una pauta de seguimiento acá. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, nada, espero las preguntas. Bueno, Nelia, muchas gracias. Mientras esperamos las preguntas, yo voy a actuar de abogado del diablo. Me Yo no imagino. estoy seguro si estamos hablando de enfermedades o de síndromes. Yo creo que todas las enfermedades autoinmunes hoy son vistas como que uno tiene una predisposición genética que se puede expresar por determinados haplotipos o no, y que hay un elemento desencadenante. Entonces, yo no sé si esto no es un síndrome caracterizado por aumento de transaminasas, autoanticuerpos, hipergammaglobulinemia, una biopsia con hepatitis de interfase, porque las rosetas lo que son es hepatitis de interfase, y que predomina en mujeres. Y cuando digo esto es porque yo creo que vos mostraste muy buenos datos de las diferencias, pero yo, digamos, la hepatitis autoinmune es una enfermedad muy frecuente en la Argentina. Yo he visto remisiones de hepatitis autoinmune en 2 semanas, o sea, hepatograma normal en 2 semanas y sin dar 60 miligramos de deltisona. Yo he visto remisiones espontáneas de hepatitis autoinmune, sin ir más lejos. La semana pasada vi una mujer joven que tenía 2.000 de enzimas, vino para ser tratada y cuando la estudié tenía hepatograma normal al mes, tenía 3 gramos de gamma globulina. Y todos los días vemos pacientes en los que uno hace diagnóstico de hepatitis autoinmune en etapa cirrótica, es decir, que el paciente estuvo 10 o 15 años con remisiones espontáneas. Así que es probable que haya diferencias entre una hepatitis autoinmune convencional y una inducida por drogas. Pero a mí me parece que son variantes de lo mismo, que es una especie de síndrome en la cual son pacientes que tienen una predisposición sobre las cuales hay un desencadenante, que en este caso uno le pone nombre y apellido y dice nitrofurantoína o lo que fuera, pero todos sabemos que ha habido gatillos como las paperas, como el virus de la hepatitis A, un montón de gatillos que desencadenan la autoinmunidad. Así que, como vos decís, probablemente falte un poco de tecnología para hacer el diagnóstico diferencial claro, pero tienen un overlap grande. Es como si la por droga fuera una variante de la otra. Esto es un comentario Sí. general, No, ¿no? pero es cierto y es buena la visión. Yo me pregunto si esa hepatitis autoinmune que ves que resuelve, como vos decís, ¿no? Que en poco tiempo está bien, no son las que tienen un gatillante claro. Y las que no resuelven, las que van a la cirrosis, podrán tener un gatillante, pero tienen algún mecanismo de autoperpetuación que hace que sea diferente de la otra. Pero si Puede ser, estamos. pero lo que pasa es que como uno trata a todos los pacientes con sospecha de autoinmune, uno le da un poco de corticoide y dice respuesta espectacular. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no le daba nada? No lo sabés, por eso yo he visto, por ejemplo, cirróticos con hepatitis autoinmune, transaminasa muy alta, que hacen una PBE y por el momento no le puedo dar esteroide, y después normalizan las enzimas y las seguí por 10 años y nunca más le suben. O darle corticoides y que en 2 semanas tengan hepatograma normal. Así que es Sí. un O mismo síndrome muy heterogéneo. el caso este de la paciente que yo les mostré, ¿eh? Cirrosis, 18 de bilirrubina y transaminasas por 20 o 30. Es muy raro que no reciba corticoides esa paciente. Y Acá hay sin un par de embargo. preguntas, Nelia. Una te pregunta a Mecha Rodríguez Gasari es. ¿Con qué dosis de corticoides iniciarías el tratamiento? ¿Si seguirías los mismos criterios recomendados para la autoinmune clásica o le darías menos? Meche, no existe una recomendación. Te puedo decir lo que hago yo. Yo si tengo una fuerte sospecha de que hay un fármaco como estos, intento sin corticoides.
salvo que haya algo que me apure, pero normalmente sin corticoides. Y si viene bajando, en ningún momento pongo los corticoides. Y si tengo que usar, utilizo dosis bajas. Puede ser 20, 30, 40, no más de eso. 40 es alta. Pero no hay una pauta, no existe una pauta. La otra pregunta es, está ya complementando la pregunta. ¿Vos a estos pacientes los tratarías sin biopsia? Porque yo, por ejemplo, en una hepatitis autoinmune, individualizo la terapia de acuerdo a la actividad de la enfermedad, de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Yo no estoy cero convencido de que a los pacientes hay que darle 40 miligramos de eltisona cuando tiene una hepatitis leve. Fede, si yo ¿Vos los tengo. biopsiás o harías el diagnóstico sin biopsia de estos pacientes? El diagnóstico de toxicidad símil autoinmune no precisaría la biopsia. Es decir, si yo veo el paciente viene recibiendo metildopa y te hace este cuadro, yo suspendo la metildopa. Si Está bien. suspensión de la metildopa viene a la mejoría, no biopsio al paciente. Si se me Pero da. para tratarlo, ¿lo biopsiarías? O si no, sacas la metildopa y no mejora, Lo biopsio. ¿harías? Lo biopsio. No, está bien, tiene sentido comunes. O sea, si vos tenés un agente que crees que sacándolo podés curar la enfermedad, lo lógico es sacar el agente, está bien. Acá hay otra pregunta de Paola Lola Pegoraro que dice: ¿A qué pensás que se debe la recaída en los pacientes con DILI autoinmune que no se ha reiniciado el fármaco? O sea, lo que decía es, Ojalá, vos sacás el fármaco porque recidiva. claro, ojalá Mi pudiera respuesta sería contestar. porque tiene una hepatitis autoinmune en la cual el fármaco fue un gatillo nomás. Que la mía primaria también, es decir, quizás en ese grupo y eso no lo vas a poder saber nunca, porque cuando uno hace el diagnóstico de DILI, obviamente no tiene ningún marcador de certeza. Entonces, eso que respondió Fede puede ser una opción. Y el otro es que tiene más que ver con las estatinas, es decir, cuando salimos de la hepatitis y vamos a buscar estatinas y el gatillante de lupus o el gatillante de otras enfermedades, se ve eso de que cuando vos tenés una forma por estatinas, tiene recaída posterior, o sea que de alguna manera se gatilló algún mecanismo de perpetuación. Pero reconozco lo que dice Fede, ahí termina siendo lo mismo que un autoinmune. Entonces, me es muy difícil dar esa respuesta todavía. Y eso que el trabajo está en mi grupo, o sea, yo estoy ahí y no tengo una respuesta para darte. No, está muy bien. Pero vos sos una creyente entonces que las estatinas pueden traer algo en el hígado, porque yo nunca le he suspendido las estatinas a un enfermo. A ver, yo creo que es que sí lo pueden traer, pero que es con mucho menos probabilidad de lo que se plantea y que la mayoría de las veces que le retiran las estatinas no deberíamos retirarlas. Pero eso no anula que hay un grupo de pacientes que puede tener esta complicación, pero la puede tener por cualquier otro, no solo por las estatinas. Acá te preguntan cuánto tiempo se espera para el control post suspensión del tratamiento. Ay, eso no hay una pauta, es muy clínico eso. Pero si yo estoy controlando a una paciente que le suspendí el tratamiento y quiero saber cómo viene, yo a la semana le estoy haciendo un hepatograma. Bueno, yo te hago una última ahora. En las comparaciones de las series que compararon hepatitis autoinmune clásica versus esta. ¿Qué ¿Sí? pasa con la prevalencia de enfermedades autoinmunes asociadas, que es un criterio diagnóstico, yo te diría, importante en las autoinmunes clásicas? No está el dato, Fede, ese tendríamos que buscarlo seguro. En autoinmune clásica, lo que no está el dato en general es en el DILI, es decir, no está dentro de los registros la presencia de esa información como para poder dar la respuesta. O sea que en los registros no está. Yo podría revisar, por ejemplo, los casos que tenemos nosotros, ninguno tenía ningún tipo de patología autoinmune asociada, pero te estoy hablando de 5 de los 30 casos. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta cortita, última? Dale, dale. Para Nelia. Nelia, hermosa tu charla. Una pregunta desde lo infectológico. La nitrofurantoína y la minociclina acá son muy usadas para tratamientos crónicos.
Y sobre todo la nitrofurantoína en episodios. Por ahí se puede usar 3 meses y suspenderla. Si recae 6 meses y suspenderla. O incluso hay un tipo de profilaxis de infección urinaria que es poscoital. Entonces es 2 o 3 o lo que sea, comprimidos por semana, pero no es diaria. ¿A eso vos le ves el mismo riesgo? El riesgo ¿Que de no sea diaria la toxicidad, exposición? que no sea diaria, vos decís que sea como secuencial, que sea 3 días, deja Claro. y cada tanto toma 3 días, no tengo respuesta. Okay. Que puede tener una toxicidad hepática por nitrofurantoína a cursos cortos, sí. Lo que seguramente no vayas a saber, cirrosis. Entonces, la diferencia, si querés, tenemos un paper que es nuestro del registro latinoamericano solo de nitrofurantoína, que está muy bueno. Yo no Ah, quise recargar bueno. ahora la presentación, pero te lo puedo mandar, Silvia. Dale. Y ahí lo que se ve es que del total de pacientes que son arriba de 40 con toxicidad por nitro, con formas autoinmunes, son ponele 5 o 6, es decir, no es todo el grupo de nitro que hace las formas autoinmunes. O sea, cada vez le doy un poquito más de lugar a Fede, ¿no? Que hay algo más, porque si no sería la forma de presentación en todos los pacientes. Pero sí Claro. que cuando se usa crónico, más de 3 meses, ahí sí te aparecen las formas estas inmunológicas. Es decir, visto del lado de los que tienen las formas inmunológicas, son todos crónicos en sus latencias. Entiendo. Bueno, Anelia, muchas gracias. Gracias. Contrario, un placer. Voy a escuchar a Silvia ahora. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con el programa y también me da un gran gusto contar hoy con la participación de la doctora Silvia Paz. Empezar con algo para hacerte sonreír, porque hace unos años Silvia era conocida como la esposa de Hugo Feinbaum, pero hoy Hugo es conocido como el esposo de Silvia. Así que es tu momento, Silvia. No le va a Bueno, gustar. Silvia es actualmente la jefa de patología, yo sé que se llama Sala 4, no sé cuánto más, pero es la jefa de patología del Hospital Muñiz, que es un centro con una larga tradición en el diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales, y siempre han visto muchos pacientes con hepatitis B. Silvia además es infectóloga, como dijo recién, lo cual seguramente es infectóloga y hepatóloga, lo cual seguramente le da una visión más integral sobre un virus, como es este virus de la hepatitis B que nos ha ganado muchas batallas y además lo sigue haciendo, porque todos queremos eliminarlo, pero el bicho se las arregla para quedarse escondido en su refugio hepático y nos hace la vida imposible. Silvia, gracias por estar, te escuchamos. No, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me encantó que me hayas invitado. Ya estamos empezando por el final. Acá. Bueno, vamos a charlar breve de la utilidad del antígeno de superficie cuantitativo. Cuando hablamos de antígeno de superficie, lo primero que pensamos para ubicarnos es el primer marcador que aparece en la infección aguda. También lo utilizamos como marcador de pasaje a la cronicidad. Cuando en la infección aguda vemos que no resuelve el antígeno de superficie, lo asimilamos como que puede pasar a la cronicidad. Y es un marcador de infección y de viremia en la mayoría de los casos durante la historia natural. Entonces, ¿de qué nos va a servir cuantificar este antígeno? Primero veamos qué es y de dónde viene. Si recordamos un poco el ciclo, recordemos que el virión ingresa, ahora conocemos a este receptor que le permite entrar al hepatocito, se libera de la envoltura, ingresa al núcleo y este DNA relajado de doble cadena se corrige y forma este cccDNA, que significa circular, covalente y cerrado. Esta estructura es la mala de la película, la que no podemos eliminar, y la que determina la persistencia de este virus. Pero también fragmentos de este DNA van a pasar a integrarse a nuestro DNA. Este DNA no es replicativo, no va a formar nuevos viriones, pero sí va a formar antígeno de superficie. Volvamos al cccDNA. A partir de acá se van a copiar varios transcriptos. Algunos son RNA subgenómicos que van a dar lugar al antígeno de superficie, uno de ellos,
al core y al antígeno E y a las proteínas estructurales o proteínas X. Y como ven acá abajo, hay otro transcripto diferente que es un RNA pregenómico, a partir del cual se va a copiar el DNA que va a dar lugar al nuevo virión. Y esto es algo importante a remarcar, porque si ven este antígeno, este RNA pregenómico, es sobre el único que actúan los antivirales, ¿sí? O sea, cuando uno da un antiviral, un análogo, entecavir, tenofovir, el que sea, lo que va a hacer es inhibir esta copia de RNA a DNA. En cambio, no afecta en nada la síntesis del antígeno de superficie, del core y de las proteínas X. Así que acá tenemos un punto importante que después vamos a volver reiteradas veces. Cuando hablamos de antígeno de superficie, dijimos que surge de este RNA, pero también surge del DNA integrado. Y todo esto van a formar estas partículas virales que no contienen viriones. Así que vamos a tener antígeno de superficie proveniente del virión, de la llamada partícula de Lane, y antígeno de superficie proveniente de partículas vacías con antígeno de superficie con estas dos orígenes, del cccDNA, pero también del DNA integrado. Para complicar más las cosas, hay diferentes antígenos de superficie, diferentes tamaños, que el grande y el mediano van a provenir del cccDNA y el pequeño va a venir del DNA integrado. Así que los fragmentos grandes y medianos sí van a estar reflejando mejor la actividad del cccDNA, pero los fragmentos pequeños son más constantes en las diferentes etapas de la infección y no van a estar mostrando actividades de cccDNA porque provienen del DNA integrado. Entonces, volviendo a este esquema, vemos que además la gran mayoría del antígeno de superficie que nosotros vemos en sangre periférica y que podemos cuantificar va a estar formado por partículas vacías de antígeno de superficie y le gana 1000 a 1 al antígeno de superficie que proviene de los viriones. O sea que acá un primer concepto. Cantidad de antígeno de superficie no se relaciona en nada a viremia, ¿sí? Tiene otros orígenes. Entonces, sería ideal poder diferenciar el origen del antígeno de superficie como un indicador de replicación cuando proviene del cccDNA o como un antígeno de superficie no replicativo cuando viene a partir del DNA integrado. Todo esto si queremos hablar de la actividad del cccDNA, cuán activo está este cccDNA. Y vemos también que cuán activo no significa cuánto cccDNA hay en una célula. En este trabajo que ya tiene 20 años, estos fueron biopsias de pacientes en diferentes etapas de la historia natural, pero si vemos acá, la segunda columna está hablando de hepatitis crónica E negativa. Pacientes con alta carga viral, con transaminasas altas, pacientes que vamos a tratar. Y la tercera columna son pacientes de lo que llamamos inactivo, infección crónica E negativa. Pacientes con transaminasas normales con carga viral baja. Fíjense que la cantidad de cccDNA que tienen en los hepatocitos es la misma, ¿sí? O sea, todo es control inmune. Y si bien va a haber una misma cantidad de cccDNA, va a haber una muy diferente actividad de ese cccDNA. Si vemos un poco más el DNA integrado, el antígeno de superficie que proviene de ese DNA, vemos que representa el 90% en los pacientes E negativos, 90%, ¿sí? O sea que acá no nos va a estar ayudando mucho cuantificar el cccDNA durante la historia natural. El 10% de los hepatocitos tiene un DNA integrado solamente. El nivel de transcripción del DNA integrado es constante durante las diferentes fases de la infección crónica por virus B y no correlaciona con la actividad del cccDNA cuando hay baja o media replicación, por esto que decíamos en la primera frase. Y si tenemos en cuenta esta historia variable y larga que conocemos de la hepatitis B y tratamos de que nos ayude en algo el antígeno de superficie para ubicarnos en esta historia natural, vemos que es bastante complejo que lo logre hacer. Acá se ve en pacientes durante su historia natural los niveles de antígeno de superficie, de DNA y de antígeno core. Vemos que el antígeno de superficie en lo que es la hepatitis crónica E positiva, ¿sí? Disminuye
hacia la infección crónica de negativa, pero como veíamos antes, no tiene gran diferencia con la hepatitis crónica de negativa. Hepatitis crónica de negativa, infección crónica de negativa, sin gran diferencia. Pero sí sabemos que entre estas dos etapas sí hay una gran diferencia en la viremia, ¿sí? Y vemos que esa viremia correlaciona mucho mejor con el antígeno core, que es este último gráfico que aparece acá, que es mucho más parecido al gráfico de la viremia. O sea, el antígeno de superficie no correlaciona bien con la viremia, porque en definitiva no correlaciona tan bien con la actividad del CCCNA. Sí lo hace mejor el antígeno core, así que seguramente este es un marcador subrogante de la actividad del CCCNA que va a tener más lugar que el antígeno de superficie. También se habló que el antígeno de superficie cuantitativo, el valor de 1000, nos permitía actuar como diagnóstico en diferencia en infección crónica y negativa, de hepatitis crónica y negativa, y ver cuándo un paciente antígeno de superficie positivo podía perder el antígeno y transformarse en antígeno de superficie negativo. Y también se expuso la posibilidad de que ayudara a predecir la posibilidad de progresión de la enfermedad de hepatitis. Pero los niveles de antígeno cuantitativo varían significativamente según el genotipo. Si vemos la distribución mundial de genotipos, vemos que en América y sobre todo en América del Sur, el genotipo predominante por lejos es el F. Después, cuando vemos quienes escriben sobre esto, vemos que la mayoría de las guías proceden de otros lugares donde hay otros genotipos, y solo la Sociedad Brasilera de Peptidología en su guía incluyó el genotipo y puso algún resguardo respecto a que en América Latina hay genotipo F, por lo cual no podemos trasladar los hallazgos que hay en otras sobre otros genotipos. Como vemos en Argentina, el genotipo predominante por lejos es el F. En este gráfico vemos, en un trabajo que hicimos en nuestro servicio, que casi la mitad de los pacientes que pudimos evaluar con genotipo eran genotipo F, pero si vemos en este gráfico, fíjense las primeras columnas, vemos que tenían una carga viral, todos estos eran pacientes E negativos, ¿sí? La carga viral era parecida, entonces estos pacientes no tenían diferencias por genotipos. Sin embargo, cuando íbamos a medir el antígeno de superficie, los pacientes con genotipo F y genotipo A tenían antígeno de superficie mucho más alto que los genotipo D, que fue para aquellos, para el genotipo D, para aquel que sí se estableció que el punto de corte de 1000 de antígeno de superficie podía diferenciar infección crónica de hepatitis crónica E negativa. Cuando vimos estos pacientes, vimos que el antígeno de superficie menor a 1000 se presentaba en un 76% de los pacientes, versus un 10% de los A y un 11% de los F. O sea que mostrando nuevamente lo mismo. Ese punto de corte sirve para genotipo D, pero no sirve para nuestros genotipos predominantes. ¿Para qué nos serviría también? Eso en cuanto a historia natural hasta ahora. En cuanto al monitoreo del tratamiento, por ahí acá es el lugar más útil del antígeno de superficie cuantitativo. Como dijimos antes, el antígeno de superficie no se ve modificado por el tratamiento con análogos nucleósidos, excepto en tratamientos muy prolongados en E negativos, pero más asociado al turnover de hepatocitos, o sea, cuando uno lleva tratado a pacientes por muchos años y que por la muerte de esos hepatocitos y la imposibilidad de reinfectar a los nuevos que aparezcan, va bajando este antígeno de superficie cuantitativo. Es útil en tratamientos con interferón pegilado. De hecho, cuando utilizábamos interferón pegilado, algunos de los endpoints tenían que ver con el antígeno de superficie. Y es muy útil en las suspensiones para evaluar la evolución e infección crónica E negativa o desaparición del antígeno de superficie. Acá les traje un caso real. Este es un paciente que había sido E positivo. Cuando yo lo conozco, ya es E negativo y ya tenía indicación de suspensión del tratamiento. Tenía basalmente transaminasas normales, porque estaba en tratamiento, tenía un antígeno de superficie alrededor de 1000 y tenía un DNA indetectable porque estaba en tratamiento. Cuando se produjo la suspensión, rápidamente aumentaron las transaminasas por más de 10 el valor normal, el antígeno de superficie cayó y el DNA hizo un pico durante la suspensión, a los 3 meses de la suspensión. Vemos que después, con el correr del tiempo, el DNA fue bajando porque el mismo paciente logró controlarlo sin reintroducir tratamiento,
el antígeno de superficie siguió bajando, las transaminasas se normalizaron. Este antígeno de superficie hoy en día, a 9 meses de la suspensión, está en 17, cuando había partido de más de 1000, seguramente este paciente negativice el antígeno de superficie. Acá es sumamente importante, yo no estaría sabiendo toda esta información si solamente me manejara con antígeno de superficie cualitativo. Yo no sabría qué le está ocurriendo a este paciente ni cuán efectivo fue este flare de transaminasas. Entonces, para cerrar, para pasar en limpio toda esta información, ¿para qué no uso el antígeno de superficie cuantitativo? Para el seguimiento de una infección crónica E positiva, porque va a ser siempre muy alto. Tampoco para intentar establecer la fase de la infección en E negativos, que como vemos solo demostró hasta ahora utilidad en genotipo D. Ni tampoco para intentar establecer el riesgo de progresión de la fibrosis, porque eso está claro que no, con nuestro genotipo por lo menos, no es útil. ¿Para qué sí uso el antígeno de superficie cuantitativo? Para el seguimiento de hepatitis de presentación aguda. No pongo hepatitis agudas acá, porque como todos sabemos y nos enfrentamos alguna vez, hay veces que la hepatitis aguda por virus B se presenta claramente con un anticuerpo muy alto, con exposición previa, que no nos deja dudas de que es una hepatitis aguda por virus B, pero a veces los flares de los pacientes con hepatitis crónica E positiva se parecen bastante a una hepatitis aguda. Y en ese caso, sí, el seguimiento de este paciente y ver si ese antígeno en superficie va bajando puede ayudarnos a interpretar cuál de las dos situaciones es. También nos sirve para el seguimiento de hepatitis crónica E positiva ante un flare. Si yo tengo, sigo un paciente con hepatitis crónica E positiva que todavía no está tratado o está tratado y hace un flare, seguir ese antígeno en superficie cuantitativamente me puede predecir qué es lo que le va a ocurrir a ese paciente. También sirve para el seguimiento periódico de una infección crónica E negativa, más aún si tiene un antígeno en superficie cercano a 100, porque se sabe que 100, 100, tener 100 de antígeno en superficie es un buen predictor de la posibilidad de negativizar el antígeno. También es útil, como les mostré en ese caso, ante la suspensión de un tratamiento en E negativos. Y para el monitoreo de los flares intratratamiento con PEG interferón era sumamente útil cuando lo podíamos utilizar. Como decía Federico, nos empeñamos en tratar de curar el virus B y se las arregla para lograr que no lo curemos. Tenemos dos conceptos acá: la curación funcional del virus B, que habla de desaparición sostenida del antígeno en superficie y del DNA con o sin anti-S, sabiendo que va a persistir el cccDNA y el DNA integrado. O la cura, similar a lo que ocurre durante una infección aguda que resuelve. Y si no, la curación virológica del virus B, que es mucho, mucho más allá y mucho más difícil mucho más ambiciosa, que es lograr un antígeno en superficie no detectable con desaparición del cccDNA y del DNA integrado. Y de esta última, la verdad es que no ocurre espontáneamente durante la infección crónica ni en la resolución de la hepatitis aguda, que tampoco se logró en otras infecciones virales con DNA integrado. Por lo tanto, es un objetivo muy difícil de alcanzar. Y también cabe la pregunta si es un objetivo necesario realmente. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Espero haberles aclarado, por lo menos despertado un poquito la intriga y la atención con este marcador. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, vos has un poco recorrido lo del antígeno de superficie cuantitativo en historia natural y tratamiento, pero déjame dar un poco vuelta a la ecuación. Hoy en día tenemos muchísimos pacientes tratados con entecavir y con tenofovir, y casi mucho más E negativos que E positivos, porque en E positivos tenés la seroconversión, tenés otras cosas, pero en los E negativos, en realidad la introducción de la cuantificación es porque cuando el antígeno de superficie baja notablemente, vos podés suspender la medicación con un grado de confiabilidad en cuanto al relapse mucho mayor. Entonces, como vos bien dijiste, mide cosas distintas que el DNA y entonces se propone en el seguimiento de los pacientes con hepatitis crónica E negativos tratados con entecavir o con tenofovir, debería usarse, digamos, porque al ser tan fácil y barato, debería hacerse siempre ALT, DNA y antígeno de superficie en el seguimiento, o sea, hacerlo rutinariamente, sea semestral o lo que vos quieras.
En ese contexto, ¿no crees que es una prueba? ¿Vos lo incorporás o lo tenés incorporado al armamentario del seguimiento de estos pacientes, es decir, a LT, DNA y antígeno cuantitativo? La respuesta es rotundamente sí, porque nosotros disponemos fácilmente y siempre me gusta verlo, pero también por eso tenemos mucha experiencia y vemos que los pacientes E negativos que están en seguimiento y sobre todo en nuestros genotipos que tienen valores de antígenos, el genotipo F sobre todo, que tienen cantidades de antígenos en superficie muy, muy altas, sobre todo lo que hablamos en E negativos que proviene del DNA integrado. No me está hablando de qué pasa con el cccDNA. Tenemos pacientes en seguimiento que son infección crónica y negativa, con antígeno en superficie de 50.000 y DNA indetectable, espontáneamente. Entonces no sé cuánto me aporta a nosotros, ¿sí? Con el genotipo que tenemos. ¿Sí? Todo esto que está descrito y que vos decís pues, del antígeno en superficie está principalmente dicho para otros genotipos. Y hay poco escrito. De hecho, ese trabajo que hicimos nosotros con 100 y pico de pacientes es de los pocos que hay. Después hay otro que habla precisamente de esto en antígeno, en genotipo F, que es que se manejan con 4 o 5 logaritmos de antígeno en superficie y no dejan de ser infección crónica, no hepatitis E negativa. Entonces es como que es relativo O sea que el valor que si yo te tiene. entiendo bien, es que los cutoff que se usan de antígeno superficie en las guidelines de las sociedades principales con esos valores, menos de 1.000, menos de 100, no son aplicables a la Argentina por tener un genotipo distinto, ¿eso es así? Sí. De hecho, en el trabajo ese que les mostraba, el único que responde como se esperaría para una infección crónica negativa es el genotipo D. El A y el F, para nada. Y eso tenemos muchísimos casos y mucha experiencia en el hospital, que sí, si bien lo pedimos cuantitativo, no varían años y años de seguimiento. Acá hay una pregunta que dice, ¿en qué caso se pierde el anticuerpo anticor en pacientes con hepatitis crónica B? En realidad uno no esperaría que el anticor se Y pierda. sería nunca la respuesta. Claro, de hecho es el anticuerpo más estable. Podés perder el anti-S, pero el Claro. anticor es muy difícil que se pierda. Lo que dice Silvia es que no es infrecuente ver pacientes con anticor aislado, y si eso es una infección previa que se cayó el anti-S, con una dosis de vacuna lográs un booster rápido. Claro, esa es otra historia. Otra pregunta. Lo que tiene el antígeno de superficie, que es fácil, técnicamente fácil, porque ya está automatizado. Ahora, de los que serían mejores marcadores surrogantes del triple cDNA, como es el antígeno COR, pero también el RNA, ¿no? De hepatitis B. Eso está Exactamente. muy lejos de la aplicación clínica, porque hay mucho escrito, pero no Sí. discutimos de eso. No hay nada comercial. El antígeno core es un poco más sencillo de hacer que el RNA, pero nada, también a ver, el RNA pregenómico, que sería lo que tendríamos que determinar, se usa en otras infecciones virales. Y es algo de una práctica relativamente sencilla. Se usa en HIV y demás, buscar el RNA pregenómico, que es lo que tendríamos que encontrar acá. Así que. Pasa que todo eso en gran medida va de la mano con todos los ensayos clínicos que va a haber con todas estas nuevas opciones terapéuticas que hay, ¿no? De actuar en distintos lugares de la replicación del virus, cosa que hasta ahora lo único que hacíamos era con entecavir y tenofovir inhibir muy distalmente. Pero es Claro. probable que todos estos marcadores vayan a hacerse más populares, ¿no? Y va a tener que hacerlo porque como les mostré, el antígeno de superficie es un subrogante bastante pobre, en definitiva, de la actividad del cccDNA y muy para situaciones muy particulares. Así que sí, Sí. tiene que. Acá hay una pregunta de una amiga uruguaya llamada Anelia Hernández que dice, Arriba. espera.
¿Por qué no lo encuentro? Ah, aquí dice, ¿considerás algún corte del antígeno de superficie cuantitativo para suspender los antivirales en nuestros pacientes? Que es un poco lo que yo te decía antes. ¿Uruguay tiene fenotipo, genotipo F? ¿También estudiaron También es ustedes fuerte, sí. alguno? No está estudiado, Fede, no está estudiado. Tenemos muy poquitos pacientes estudiados con genotipo. Es más, no podemos cuantificar el S. Yo los mando a Argentina a cuantificar el S. Sí. Y acá te pregunta Soledad Cravioto si en un paciente con una B crónica E negativa que lleva más de 5 años de entecavir con DNA negativo y que tiene transaminasas normales y fibrosis por elastografía, pero con un antígeno mayor a 1000, si eso indica de que no se debe intentar suspender el tratamiento. Nuevamente, es los cutoff de Argentina el tema, ¿no? Sí, más que los cutoff, la verdad que, y acá entramos en otro terreno más polémico, cada vez son más fan por la experiencia y por lo que hemos escrito y demás. Los tratamientos curativos están lejísimos todavía de ser efectivos. Solamente los oligonucleótidos antisentido, los pequeños RNA de interferencia tienen algo de efectividad. Pero la verdad es que estamos lejos, lejos. Pero sí lo que uno ve es, y lo que yo hago habitualmente, es en pacientes que tienen fibrosis baja y que vienen tratados hace tiempo, intentar la suspensión. Se sabe que cuando uno tiene un paciente suprimido en su viremia durante mucho tiempo, ese agotamiento que tenía el sistema inmune, producto de todos estos subproductos virales que lanza el virus a plasma, se recupera. Entonces deja de estar agotado después de pasar un tiempo de viremia indetectable. Volver a exponerlos y provocar de alguna manera un flare, ¿sí? Como lo que hacíamos con interferón, pero haciéndolo directamente con el antígeno, ¿sí? Suprimiendo la medicación y permitiendo que haya una mínima viremia, eso tiene mucho más efectividad. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta de la otra chica que preguntó, me fijaría en la fibrosis. Si ese paciente tiene un hígado que a mí me va a dejar tranquila, que sé que puede tolerar un flare de transaminasas, obviamente no exponiendo la ictericia, no exponiéndolo a niveles por más de 10, pero lo esperaría, lo suspendería y vería qué hace. Pero se ve mucho más respuesta en eso. No me guiaría tanto por el antígeno de superficie, sino que vería qué es lo que logro con esa exposición, con esa ¿Te supresión. gustan los 5 años o lo haces a ojímetro? No, 5 años es lo que está estudiado, también se estudió a 3 años y los resultados fueron parecidos, pero sobre todo es el hecho de exponerlo, de Quizás lo que permitir habría que la exposición. aclarar es que si el paciente no, después del flare no mejora, no es resistencia, sino que puede volver a introducir la misma droga, ¿no? Porque no es que Claramente, el seguro, virus seguro. escapa. Por eso tenemos aparte esa facilidad de que es una droga que es muy, las dos, tanto tenofovir como entecavir son muy nobles en cuanto a resistencia y vamos a poder hacer eso y reintroducirla sabiendo que va a responder nuevamente a la medicación. Pero yo la verdad es que para plantear una suspensión no me fijo tanto en eso, en qué nivel de antígeno de superficie tiene, porque ya sé que no me está reflejando específicamente ese CDNA, lo expongo y veo qué pasa. Bueno, perfecto, Silvia, muchísimas gracias. Por nada, gracias a vos. Cliqué ahí, dejar de compartir, que todavía está la. Para ver dónde estuvo. Pero igual, a ver, seguramente va a abrir la mía. Sí. Bueno, Silvia, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, para terminar entonces ahora vamos a lo que llamamos el rincón de la histología y que en todas las reuniones tocamos un tema diferente. Hoy me voy a referir al diagnóstico histológico de cirrosis hepática. Este es un concepto muy primario que todos ustedes tienen muy claro y que justamente estaban hablando en este momento al hablar de la hepatitis B, que nosotros sabemos que todas las enfermedades crónicas del hígado se deben al depósito progresivo de colágeno a lo largo del tiempo. Y es por eso que las queremos estadificar y de alguna forma estadificar
es semicuantificar, ya sea por biopsia o por métodos no invasivos, la cantidad de fibrosis. Hay varias clasificaciones distintas, pero tal cual mencionaba Anelia en el caso del DILI, la clasificación más práctica es la clasificación francesa, la del METAVIR. El METAVIR divide a las enfermedades del hígado en cuatro estadios. Estos dos están en verde porque serían, digamos, estadios de fibrosis no significativa. El estadio 1 se define como fibrosis portal sin septos. El estadio 2, cuando aparecen septos que son incompletos, y después vienen los estadios más avanzados, el estadio 3, que es fibrosis portal con septos completos, y el 4, que es septos completos y nódulos, es decir, cirrosis. Simplemente como mostración, esto es lo que sería fibrosis 1, es decir, que ahí tienen en tres fotos un tricrómico y en la de abajo a la izquierda una hematoxilina, donde ven que el espacio porta está levemente agrandado, que está levemente agrandado por fibrosis, pero que es bien redondito, se expande sin estrellarse. Si ustedes miran la foto abajo a la derecha, esta ya se empieza a extender un poquito. Y tampoco es muy claro F1, F1 versus F2, los estadios tienen cierto overlap. Y recuerden también, cuando hacemos una biopsia, uno saca un fragmento de un pedacito de hígado que puede ser distinto a otro. Incluso cuando miramos los explantes con el trasplante, uno puede tener distintos estadios o severidad de los estadios en un corte respecto al otro. Pero entonces, F1 es expansión del espacio porta sin septos. En el F2 los espacios porta se empiezan a estrellar, pero todavía se van acercando hacia otro espacio porta, pero los septos son todavía incompletos. En el F3 ya esos septos se hacen más largos. Si ustedes miran, por ejemplo, la foto de abajo a la derecha, que es un retículo, pueden ver bien dos espacios portas unidos por un fino septo. Y finalmente, en el estadio 4 es cuando hay cirrosis. Pero nuevamente, la diferenciación entre un estadio F3 y F4, F1, F2 no es tan clara y hay muchas instancias intermedias, como esto que se podría llamar, por ejemplo, fibrosis, cirrosis temprana, porque hay septos incompletos, pero hay un nódulo aquí y allá y no en toda la biopsia. Pero de todos modos, esta es la clasificación que usamos histológica para ir de F0 a F4. Ahora, muy bien, ¿qué es una cirrosis hepática? Como ustedes pueden ver arriba, estas son fotos de la macroscopía en el momento de un trasplante. Pero desde el punto de vista histológico, la cirrosis se define como una alteración difusa de la arquitectura del hígado, que está caracterizada por la presencia de nódulos de regeneración completamente rodeados por tejido fibroso. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué exigimos que sea una alteración difusa? Bueno, porque uno puede tener una pequeña cirrosis dentro de un hígado normal, y eso es lo que ocurre con un tumor benigno que ustedes ven con cierta frecuencia, que es la hiperplasia nodular focal, en la cual el tumor tiene una cicatriz fibrosa central que tiene vasos y estos septos fibrosos determinan la presencia de nódulos. De modo tal que si ustedes le ponen una aguja a una hiperplasia nodular focal, la histología puede ser indistinguible de la de una cirrosis, es decir, nódulos completamente rodeados de tejido colágeno y como esto es un amartoma, tiene conductos biliares, o sea que una hiperplasia nodular focal es el único tumor que tiene conductos biliares. Pero esto no es una cirrosis, ¿por qué? Porque no es difusa, porque es focal. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué difusa? La contestamos. La segunda, ¿por qué nódulos con fibrosis? Bueno, porque ustedes pueden tener hígados nodulares difusos que no sean cirrosis. Esta es la macroscopía de la llamada hiperplasia nodular regenerativa, en la cual el hígado está completamente reemplazado por nódulos, pero el límite entre los nódulos, en vez de ser tejido fibroso, son cordones de hepatocitos comprimidos. Esta es una enfermedad eminentemente vascular, donde las áreas bien perfundidas se hipertrofian y dan nódulos y las áreas mal perfundidas se atrofian y dan estos nódulos. Entonces, esto explica por cuál es una enfermedad difusa y por cuál los nódulos tienen que estar rodeados por tejido colágeno.
Ahora, cuando uno tiene diagnóstico de cirrosis por imágenes, no es necesario hacer una biopsia, ni siquiera para evaluar actividad, pero sí muchas veces hacemos biopsias en pacientes que no sabemos que tienen cirrosis. El problema que tienen las agujas, sobre todo las agujas por aspiración, que sacan lo que llamamos conceptualmente un puré de hígado. Y ahí es donde el patólogo muchas veces no puede hacer un diagnóstico porque son fragmentos de tejido y de hígado sueltos y de tejido fibroso donde uno puede decir, bueno, esto es altamente sugestivo de que el paciente tenga cirrosis. Material insuficiente es cuando hay pocos pedacitos de hígado. Material inadecuado es cuando no hay un número de espacios porta suficiente. Lo ideal es tener 10. Por arriba de 5 a 7 es aceptable. O sea, uno puede tener un material que es suficiente pero inadecuado. Y cuando uno biopsia a estos pacientes, siempre hay que ver si en el límite de la biopsia, como marcan las flechas, no hay algunos conductos biliares proliferados o una linita que cuando se hace un tricómico se tiñe de azul. Nuevamente, todo esto sugiere, pero no es diagnóstico de certeza. Ahora, muy bien, hay una clasificación morfológica clásica de la cirrosis que no tiene ningún sentido fisiopatológico ni etiológico. Las cirrosis siempre se clasificaron por el tamaño de los nódulos. Entonces, cirrosis micronodular es cuando en un campo microscópico uno ve muchos nódulos. Y cirrosis macronodular es cuando los nódulos son tan grandes que entra solo un nódulo en el campo. Siempre se decía, la micronodular es la cirrosis alcohólica o cirrosis de la ENaC y la macronodular es posnecrótica, lo cual no tiene ningún sentido porque en realidad lo que ocurre es que el tamaño de los nódulos de una cirrosis no depende de la etiología, sino de la capacidad de regeneración. Y así es muy conocido el hecho que un paciente con una cirrosis micronodular deja de tomar y se puede convertir en macronodular, y lo mismo le puede pasar a una hepatitis B tratada. Pero esto no tiene ningún sentido porque la mayoría de las cirrosis son mixtas, es decir, desde el punto de vista morfológico, tienen nódulos pequeños y tienen nódulos grandes. Muy bien, un tema que tienen las cirrosis macronodulares y que es otra limitación de la biopsia es que los nódulos son tan grandes que a veces tienen estructura hepática adentro. Entonces ustedes pueden ver acá en la foto de arriba a la izquierda un septo que determina la cirrosis, pero dentro de ese séptico fíjense que hay un espacio porta de un lado y una vena central del otro. O este nódulo que tiene vena central, porque clásicamente los nódulos de la cirrosis no tienen vena central. Entonces, en las cirrosis macronodulares, la histología, sobre todo con aguja, tiene confundidores porque puede haber estructura hepática dentro de los macronódulos. Ahora, muy bien, podemos establecer la etiología de una cirrosis por la biopsia hepática. Bueno, yo soy un defensor de la biopsia hepática, pero hoy yo no necesito una biopsia para hacer diagnóstico histológico de la causa de la cirrosis, salvo en muy contadas excepciones, porque disponemos de un montón de marcadores serológicos y virológicos para ponerle nombre y apellido a la enfermedad. Pero como esta es una revisión histológica, tengo que pasar por el menú de las distintas etiologías. Un término que a mí no me gusta, que es el de cirrosis activa, a mí me gusta más decir que el paciente tiene una hepatitis crónica en estadio cirrótico más que una cirrosis activa. Pero esto de cirrosis activa e inactiva en la histología se basa en la morfología. Una cirrosis inactiva es aquella en la cual uno puede dibujar la placa limitante y ver que está intacta. Entonces ahí puede haber mínima inflamación en los septos, pero no hay entrada no hay hepatitis de interfase, es decir, no hay ruptura de la placa limitante. Por el contrario, cuando uno tiene una imagen como esta, a esto lo se llama cirrosis activa. ¿Por qué? Bueno, porque la inflamación deja los septos y se va metiendo, en este caso en los nódulos, porque estamos hablando de un paciente con cirrosis. Y esto es la hepatitis de interfase
pero en un paciente con cirrosis. Y en este próximo slide son distintos ejemplos. Y esto es el sustrato de lo que le gusta hablar del ACLF. Es decir, cuando una cirrosis tiene una injuria aguda, como ustedes pueden ver en todas estas fotos, hay mucha inflamación dentro de los nódulos. Una injuria aguda lo que hace es necrosar el poco parénquima viable que queda dentro de los nódulos y entonces el paciente desarrolla insuficiencia hepática que lleva a la muerte o al trasplante. Si ahora seguimos en si seguimos en las distintas categorías, acá sí la histología puede ayudar, entendiendo que la cirrosis biliar puede ser cirrosis biliar primaria, secundaria o vinculable a cualquiera de las colestasis crónicas. Y uno puede con la histología decir, bueno, esto tiene olor a cirrosis biliar. En primer lugar, en comparación a otras etiologías como la alcohólica o el MASH, las cirrosis biliares suelen tener septos fibrosos más finos, con un colágeno más laxo e incluso algunos incompletos, como pueden ver en este tricómico de la derecha. Pero eso es morfología pura. Lo que es importante es este concepto. La fibrosis, independientemente de la etiología, o sea, la fibrosis por cualquier enfermedad hepática, es un estímulo para la proliferación de conductos biliares. Ustedes ven acá tres fotos de septos de pacientes con cirrosis que tienen muchos conductos biliares. Pero lo importante acá es que la proliferación de conductos biliares no indica necesariamente que se trate de una cirrosis de etiología biliar, porque todas las cirrosis en los septos tienen proliferación de conductos. Más aún, es lo opuesto. Entonces, nosotros sabemos que la ductopenia es el final común de las colestasis crónicas, como la CBP, la SEP, la sarcoidosis, la ductopenia esencial del adulto, el rechazo crónico, el injerto, lo que quieran. Entonces, es la ausencia de conductos biliares en los septos fibrosos lo que sugiere que se trate de una cirrosis biliar. Ustedes están viendo en esta foto un grueso septo colágeno y fíjense que en ese septo no hay conductos biliares. Y lo mismo en todas estas fotos. Ustedes pueden ver arterias, venas, pero no ven conductos biliares. Bueno, esto justamente hace diagnóstico de cirrosis biliar, pero en circunstancias como estas, que no hay ningún conducto biliar, es de suponer que la enfermedad se haya diagnosticado antes de llegar al trasplante o a la autopsia o a lo que fuere. Ahora, y acá viene lo complicado, que la ausencia de conductos biliares interlobales suele acompañarse también de no de ductos, sino de dúctulos. Es lo que se llama hoy ductal reaction o reacción ductular. Fíjense que esto es un septo donde ven arterias, venas y no ven conducto, pero después hay toda esta reacción ductular que a veces, más que significar patología biliar, puede significar un intento regenerativo. Ustedes saben que la regeneración en el hígado empieza en la zona 1, donde están esos llamados canales de Hering, y eso se expresa por esta gran reacción ductular. Esto se ve mucho en las hepatitis fulminantes. Es decir, que uno sospecha más cirrosis biliar cuando faltan los conductos biliares interlobares, como pasa acá, pero esto no debe distraer, porque son dúctulos, no dúctulos. Si esto es lo que hoy se refleja muy bien, y muchos patólogos hacen esto de rutina, que es hacer una inmunohistoquímica para CK7, que es la citoqueratina que expresan los dúctulos. Y fíjense bien en este paciente con cirrosis, cómo no hay conductos biliares interlobares, porque no se tiñe nada con CK7, pero tienen toda esta proliferación periférica de dúctulos. Así que esta tinción para CK7 es una tinción interesante. Por supuesto, cuando uno explanta o mira el explante de un paciente trasplantado por una colestasis crónica, más allá de ver una cirrosis biliar, uno todavía puede ver alguna lesión que diga, esta es una cirrosis biliar que viene de una SEP. Si uno ve esta lesión tan característica que es la llamada colangiopatía fibrooblitterativa, es decir, hay un montón de arterias, hay un montón de venas y donde debería estar el conducto está este medallón fibroso. Y lo mismo, por supuesto,
uno en un explante de una CBP puede ver algunas lesiones también de colangitis granulomatosa, que es lo que es patognomónico de la enfermedad. Cuando uno tiene una cirrosis biliar, fíjense nuevamente, acá estos son todos dúctulos, uno puede tener, en las cirrosis biliares severas, uno puede tener intensa colestasis, en este caso celular, o en este caso ductular. Estos son ductos dilatados con un trombo biliar grande en su interior. Y este término, que más de una vez lo expliqué, que es colatestasis, que suena muy mal en castellano. La colestasis es por bilirrubina, la colatestasis es por retención de ácidos biliares. Y lo que se ve en los pacientes con cirrosis es balonización de esta primera fila de los hepatocitos que le da este aspecto claro, y cuando uno lo mira a mayor aumento, no solo hay balonización, sino que hay hialina de Mallory. Recuerden que la hialina de Mallory del alcohol o del MASH está en el centro del lobulillo, mientras que cuando hay colatestasis se ve hialina de Mallory pegadito al septo o a los espacios porta. Muy bien, ¿qué pasa si tenemos un paciente que se trasplanta por una cirrosis por MASH? Pueden pasar dos cosas. Que uno encuentre todavía, además de la cirrosis, esta cirrosis nuevamente mixta con pequeños nódulos o nódulos grandes, uno puede tener persistencia de la enfermedad, que en este caso es más que nada grasa, pero la esteatosis y la esteatohepatitis pueden desaparecer y entonces ser una cirrosis sin nada más, que se clasifica como cirrosis criptogénica o inactiva por la falta de inflamación. Y lo mismo ocurre exactamente en la cirrosis por abuso de alcohol. Si el paciente sigue tomando, es decir, si el paciente llega al trasplante sin abstinencia, uno puede encontrar, además de la cirrosis, todo lo que es la esteatohepatitis alcohólica, que se diferencia del MASH solo por la intensidad, porque los datos histológicos son los mismos: balonización, polinucleares, hialina de Mallory y fibrosis. Pero nunca uno ve un MASH con esta intensidad. ¿Qué pasa con la cirrosis cardíaca? Bueno, la cirrosis cardíaca sí es una cirrosis interesante que requiere cierta experiencia para diagnosticarla y que cuando uno lo hace puede salvar una vida. Yo tengo alguna experiencia de eso, de ver una biopsia, decir esto es cardíaco, que el paciente termine con una pericarditis constrictiva que no sabía tener. ¿Por qué la cirrosis cardíaca es relativamente fácil de diagnosticar? Porque tiene el patrón llamado de cirrosis invertida, porque como la congestión crónica lo que genera es fibrosis central, los septos van de vena central a vena central y dejan el espacio porta en el medio, como pueden ver acá. Entonces, por eso se llama cirrosis invertida, como ven en esta foto del medio, porque tienen el nódulo alrededor y el espacio porta en el medio. Esto es bastante característico, pero claro, esto se ve en cardiopatías severas, quedando sin batería. Por último, y me estoy quedando sin batería. Están las cirrosis heredofamiliares, no vamos a descubrir nada. En la cirrosis por hierro, lo que vamos a encontrar es en el PERS una gran cantidad de hierro, y en la alfa-1 antitripsina, lo que vamos a ver es lo que caracteriza la histología de la enfermedad, es decir, la presencia de inclusiones que son PAS positivas. Ahí Federico sí quedó sin batería, lo tiene que hacer desde su compu, porque ahí es donde tiene el PowerPoint, ya la está prendiendo. Yo tengo la costumbre de que tengo que buscar siempre un culpable, así que no fui yo. Bueno, igual no quedaba nada. Esta era la última etapa de decir que cuando una cirrosis es metabólica, la histología. En la hemocromatosis, la biopsia todavía es un elemento útil, porque las resonancias semicuantitativas no son muy buenas.
y en un país donde el genotipo tiene baja penetrancia para la hemocromatosis, la biopsia todavía es un buen método. Y el alfa 1 depende de si uno tiene el fenotipo o no. No avanza esto. Bueno, lo único que quedaba fuera de esto es que en el camino hacia un HCC, lo otro que puede mostrar una biopsia es la presencia de displasia, que son hepatocitos con una relación nucleocitoplasmática anormal, y cuando uno ve eso aumenta la sospecha de HCC. Así que con eso termino la presentación, y si tienen alguna pregunta de histología que habitualmente no tienen, la pueden hacer, y si no, ¿qué hora es? Si no, cerramos y los esperamos en la próxima, que va a ser en el mes de junio. Así que muchas gracias a todos, gracias a Nelia, gracias a Nelia, gracias a Silvia y a todos los que se quedaron conectados. Muchísimas. Lo que me aclara acá mi asistente es que la próxima reunión va a ser a fin de mayo, porque la primera semana de junio es el europeo y lo vamos a Uy, es adelantar verdad. una semana. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Un Chao, placer. chao. Hasta Chao. luego. Chao.